Hola, hola y bendiciones, bendiciones. Muchísimas gracias por estar acá una vez más. Muy bien, esta faldita la he hecho así, o la mayoría que ustedes ven las hago de talle alto. ¿Por qué? Porque nos estiliza bastante el talle alto. Disimulamos la barriguita un poquito. Las que no tenemos mucha cadera ni mucho sentadero, pues nos estiliza bastante y me encanta la puntada. Ya van a ver qué bonito que lo hacemos para todas las tallas, para todas las tallas. El desarrollo si lo quieren más volado o un poco menos. Así que mis amores, les invito a suscribir para ser notificado y con esto comenzamos. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá una vez más, como siempre, claro. Y si es usted nueva hoy en este canal, pues le invito a quedarse un poquito más a ver qué tanto le conquisto con el sistema y la forma que tenemos de tejer en este canal. Muy bien, vamos a hacer esta faldita y ya casi les comparto ahí pasito a pasito, pero vean qué bonito cómo lo vamos aumentando de puntivos más y más y la puntada se acomoda preciosísimo. Vamos a verla de forma abierta, que sería hasta aquí, como cuando comienza ya la caderita, y luego la continuamos en forma cerrada, la misma puntada. Los aumentos, ahí vamos viendo lo necesario y ella se acomoda muy bonito. Ok, esta falda la comenzamos de la pretina hacia abajo. Ah, ¿cuántas cadenas para hacer mi talla? ¿Mediana o grande o chica? Bueno, esto es según lo que usted quiera de altura de la pretina, ya que tejemos primero de forma de hileras, ¿verdad? Y vamos abarcando todo el contorno de nuestra cintura y dejando en mi caso varios centímetros menos, ya que hacemos una puntada elástica y ella se va a estirar y no queremos hacerla grande y después que se nos comience como que a bajar la falda. Prefiero que quede, ¿verdad? Y ya que tejido también cuando llega el calorcito se estira un poquito más. Que la dejemos pequeña, no crean que yo tengo la cintura así, es que ella va a ceder a mi cintura. Ok. Entonces la comenzamos con 15 cadenas igual a 9.5 centímetros o 10, la altura que usted quiera de su pretina. O si la quiere más chiquitita, menos cadenas, más delgadita. Luego hacemos punto bajo y ya comenzamos a acomodar la puntada que va en múltiplos de 6. Preciosísimo. Necesitamos 5 botones, ganchito 3.75 o 4, hilo 3.5 de algodón, si así lo quieren, este es un poquito pesado, siempre se los digo, que sí lo pabilo y no tiene marcas. Hay alguno que se llama Hércules, pero es un poquito más sueltito el hilo. El hilo de su preferencia, el que tenga usted ahí una bolsita, el que le traiga su esposo, su tío, el que le traiga su hijo, su nieto, este es el hilo que vamos a utilizar de su preferencia. Algodón, acrílico, mixto, bambú, seda, el que ustedes quieran. El que ustedes tengan, el de su preferencia. Todos van a tener un acabado distinto, así que, un detallito que se me pasó, 626 gramos, pero puede que usted tenga que usar nada más 500 gramos por la misma talla y la misma cantidad de vueltas, dependiendo el material que usted utilice. Si es mercerizado y liviano como este, como estos dos, como este también, este es un poquito más pesado que es el de bambú. El Fiesta es un poquito más liviano que ella, podría gastar menos también. Es que esto se va a variar según el grosor de hilo y según el proceso que le hayan hecho al material. Entonces, para que tenga una idea, puede andar entre 550 y 650, entre 550 y 626 gramos por ahí. Ok, bueno, continuamos entonces. Muy bien, vamos a hacer este proyectito con un hilo de algodoncito. Puede ser acrílico, puede ser bambú, puede ser seda, el que ustedes tengan. Cada uno va a tener un acabado distinto. ¿Ok? Y aquí para las nuevitas, más que todo, vamos a dar un ejemplo de. A veces me dicen, es que mi hilo no tiene etiquetas ni siquiera. ¿Cómo sé? Entonces, bueno, ponen el ganchillo y ven si lo toma bien el hilo. Bien si lo toma bien el hilo. Y que este piquito se salga un poquitín, que quede ahí. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, este hilo está indicando que es un hilo de 3.5, 3.75. Este
es un hilo, es un ganchillo de 3.25, es muy poquito lo que se le baja, pero sí se nota. Y ven, aunque son verdes las dos, se puede ver que el verde ahí del hilo se sale un poquito y pueda que les cueste más, que le quede más rígido el crochet y así el tejido. Entonces, bueno, vamos a hacer un primer eslaboncito, vamos a dejar un poquito ahí una colita, vamos a hacer un primer eslaboncito y un deslizado, luego cadenitas. ¿Cuántas cadenitas? El alto que usted quiera su pretina. A veces me dicen, ¿cuántas cadenitas para tallas grandes? Es que este es el alto de la pretina. Sería cuántas vueltas para talla grande. Eso también es a su medida. Recuerden que el crochet es a la medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y vamos a ver cuánto es 15 cadenitas con este hilo. Y este ganchito dice que es, vamos a ponerlo ahí en el bordecito, casi 9.5 centímetros. Esta es la altura de la pretina, no el largo de la pretina. O sea, estamos tejiendo cadenitas de aquí a aquí, más o menos. ¿Ven? Después tejemos punto bajo toda la cintura hasta que nos quede cómodo. ¿Ok? Aquí tenemos 15 puntos. Entonces ponemos la uña y hacemos una cadenita más. Una cadenita más. Y aquí tenemos estas pancitas. ¿Ve? De la cadenita. Vamos a utilizar esas para hacer una primera hilera de punto bajo. Una primera hilera de punto bajo. Entonces tenemos 15 cadenas, 9.5 centímetros. Y ahora vamos para hacer 15 puntos bajos para atrás. ¿Vieron qué bonito? Qué facilito. Comenzamos un proyectito y practicamos los puntitos bajos, puntitos altos y todo lo que se venga en el futuro de este proyecto. Para este proyecto. ¿Ven? Ahí vamos. Vamos juntitos y ahí vamos aprendiendo juntos. ¿Ok? Entonces así continuamos hasta el final, los 15 puntos. Y aquí terminamos en el último puntito, el número 15. Y vamos a entrar. Este puntito sería el número 15. Ahora una cadenita. Volteamos el tejido y ahora tenemos que usar los puntos rasos del frente. Este punto primero nunca se usa. Nunca. Este no. Vamos a utilizar el que sigue porque si no, el tejido se nos comienza a crecer. Entonces aquí tenemos el primero que es el punto de cadena y aquí el segundo. Y hacemos aquí igualmente punto bajo, pero solamente sacando una hebra del lado del frente. ¿Bien? Está quedando muy holgado, entonces vamos a hacerlo más, no tan apretado tampoco, pero tampoco tan holgado. Y así vamos a continuar por 15 puntos. Me encanta ese tipo de pretina porque nos ajusta muy bien, porque es puntito bajo, tiene cierta elasticidad y nos encanta, me encanta. Ahí ustedes me comentan si les va bien con este tipo de pretina. O si no, entonces simplemente la cambiamos por otro tipo. Bueno, aquí les llego al punto final. Este puntito es el último puntito, pero nos falta el puntito de cadena, ¿verdad? La cadenita con la que subimos antes. Entonces no sería exactamente el último punto. Este me ha quedado un poquito apretado y es por eso que yo siempre estoy diciendo llevar el tejido relajado, pero uno por estar haciendo el video se estresa un poquitín y le queda apretadito ahí. Entonces, aquí. Muy bien, aquí les llego al último punto de la segunda hilera y el punto de cadena que no se nos olvide. Una cadenita,
Volteamos el tejido. Igualmente, este sería el que ya hicimos, el punto de cadena. Vamos a este, pero utilizando el punto raso del frente. Si la quieren llevar más apretada, o sea, el hilo más unido, pueden hacer el mismo trabajo, mismo, pero en punto deslizado. Les quedaría más bonita, más cerradísima, muy, muy, muy cerrado es el máximo. Muy bien, aquí estoy en la hilera número 92, se lo pongo en pantalla, 92, igual, así relajado, a 60 centímetros, relajado. No crean que tengo 60 centímetros, no. Ya me voy a medir y les voy a decir cuánto mide mi cintura. A ver. 7,5. 7,5, o sea, 12 centímetros menos estoy haciendo. ¿Por qué? Porque se estira. Se estira. ¿Ven? Hay que estirarlo así, bien estirado, porque por eso se llama punto elástico, porque se va a estirar bastante. Entonces dejémosla, vamos y la ponemos en la cintura, ya así. La vamos poniendo en la cintura, pero que nos quede así. Porque si no, después el tejido más lo que él crece un poquito por el calor, se puede ir cayendo un poquitín. Si lo dejamos así relajadito y lo ponemos en la cintura relajado, no. Bien abusado, así bien estirado. Entonces, menos 12 centímetros. Si lo están haciendo de este hilo. Vamos a tomar nota porque esas cosas me las preguntan después. Entonces, 72 cintura. ¿Ok? Entonces, ahí toma uno nota, 12 centímetros menos. 10 centímetros, si no lo quieren tan ajustado, 10 centímetros menos, así relajadito, o simplemente para que sepamos cómo quede mejor, la ponemos en la cintura y la ajustamos bien, que nos quede bien apretadito, bien, porque después también tengo que hacer el borde de los botones y eso le suma un poquitín. Muy bien, entonces vamos a comenzar, disculpen, vamos a comenzar a hacer puntito bajo en el borde, si lo quieren, y si no, de una vez comenzamos la puntada, pero puede ser que hacemos un bordecito de punto bajo para que nos quede más bonito. Así que bueno, vamos a levantar nada más una cadenita, ¿sí? Y vamos como casi al mismo puntito aquí, en punto bajo. Ya les dije, estoy en la hilera número 92, ¿verdad? Y ahora en la peguita aquí, un punto bajo. Y en el centro, un punto bajo. Aquí ya nos va a quedar aumento. Porque vamos demasiado seguido, así bastante, bastante seguido. Como que en una hilera ponemos dos puntos. Y así ya nos queda un aumento. Y después podemos aumentar. Les voy a acomodar una puntada en la que podemos aumentar muy fácil. Bueno, entonces vamos a continuar así. Bueno, ya les he rellenado en punto bajo todo hasta aquí y ya los conté. Es importante contarlos. Si no quieren contarlos, está bien. Y tengo 97 puntos. 97. Y vamos a utilizar una puntada en múltiplos de 6. Múltiplos de 6. Muy bonita. Hacemos esta, que ya sería como la base. 1, 2, 3. Y en la 4 hacemos un super aumento. Bastante importante. En la número 4. Luego, la 5, la 6, la 7. Y en la 8, de nuevo. Y serían las 12. Y así vamos agregando un poquito más. Es una puntadita que les había hecho otro proyecto. Y me encanta. Y es muy fácil para principiantes. Muy, muy fácil. Si quieren hacer un proyectito, con todo gusto. Vamos. Entonces tengo 97 puntos. Y según la puntada, para que queden... vamos a ver, dividido en 6. Para que queden 16 motivos. Entonces... serían 96. Vamos a tener un puntito de más, pero como es abierto, podemos jugar con esas cosas. Así que bueno, un punto nada más, no importa. Aquí, una, dos cadenitas, volteamos el tejido y desde aquí vamos. Este punto no se cuenta, ¿verdad? Vamos, uno, dos
Y en el tercero hacemos la primer V. Una, dos, un, dos, en el tercero, punto bajo. Una, dos, lanzamos el hilo de una vez. Un, dos, en el tercero, una V. Un, dos. Un, dos, punto bajo. Bueno, y así vamos a continuar esta puntadita. Para las que están iniciando y dicen, pero ¿cómo es el múltiplo? ¿Cómo saber cuándo es un múltiplo? Bueno, de la forma que lo estamos llevando, desde V a V, ¿cuántos puntos gastamos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 8 o 12. Depende de lo que diga el patrón. Ese es el patrón. Ella es la jefe. Donde van ahí las piñitas. Esos son los pequeños motivitos. ¿Ven? Entonces, contamos la V. 1, 2, 3, 4, 5 en el 6. 1, 2, 3, 4, 5 en el 6. Y así. Vean qué preciosidad. Muy fácil para todos. Muy bien. Estoy en el final de esta vueltita. Disculpen, de esta hilera. Y, bueno, me sobra un puntito porque les dije tengo 97 y son 96 múltiplos de 6. Así que vamos a hacer aquí una, dos y tres cadenitas para mover 1, 2, 3 y en el 4 hacemos el último punto bajo. O pueden también hacer dos cadenitas, si este es el caso, si le queda bien, pero muy bien. Si no, pues, ¿verdad? Pero es importante ver errores o faltas para aprender también un poquitín. Así que 1, 2, en el 3 hacemos lo mismo para seguir el protocolo. Y aquí el último puntito, también punto bajo. Ese sería nada más la diferencia con este. Tenemos la cadenita, y es, o sea, las cadenitas que subimos y saltamos esto. Pero se van a ver iguales. Se van a ver iguales. Terminamos con V. Terminamos con V. Ok, entonces aquí levantamos 1, 2, 3. Volteamos el tejido y hago una número 4. Ya para este lado, lanzamos el hilo y vamos a la V. ¿Ok? Vamos a la V y aquí hacemos piñitas. Estas. Ya hicimos esta, vamos a hacer las piñitas que van separadas por dos cadenas y entre una y la otra, una cadenita. ¿Ven? Yo se los pongo así porque no todos me comprenden el español y también los subtítulos son bastante malillos a veces. Así que aquí vamos a hacer, disculpen, vamos a comenzar de nuevo porque estoy hablando en otras cosas. Bueno, vamos a ir aquí. Sacamos un punto medio. Vamos de nuevo. Medio. Vamos de nuevo. Medio. Y ahora, completo. Un, dos, dos cadenas, disculpen, y volvemos a entrar y volvemos a repetir. Una, dos, tres. Completo. Una, dos cadenitas y volvemos a la misma V. En la V van tres piñitas. O 9 puntos de este modo, ¿verdad? Así. Dos cadenas, una piñita, dos cadenas, una piñita. Y ahora para pasar a la próxima, solamente una cadena. Pasamos el hilo y vamos a la próxima V. Aquí no hacemos nada. Vamos hasta la próxima V y hacemos lo mismo. Sacamos una vez. Por tres veces. Una, dos. Una, dos. Y aquí
Continuamos así. Aquí les repito este segundo motivo. Una cadena. Y volvemos a repetir el tercero. Y así continuamos la número 3, si la quieren llamar así. Porque la de punto bajo se cuenta, ¿verdad? Una, dos y la 3. Entonces, así vamos a continuar de precioso. Bueno, les finalizo aquí la hilera número 3, ¿verdad? La de piñitas. La número 4 va de cajitas. Entonces, aquí terminamos. Recuerden que hicimos 4 cadenas al inicio. 3 de subida y 1 para separación sería. Aquí, entonces, una cadenita y un punto alto, que es lo mismo que 3 cadenas para tener la misma altura. Ok, aquí vamos a hacer 1, 2, me gusta siempre así, como les digo, 3, y vamos ahora con cajitas. Y las cajitas van con separación de una cadena, así que vamos a hacer una cadena más, que serían 4 por una de separación, y vamos aquí. En el medio de la piñita, un punto. Una cadenita en medio de la piñita, una cadenita, ya se las muestro, una cadenita y así. Así, ¿ven? En medio, este con 4, ¿verdad? La 3 de subida y una separación para el futuro. Y en medio de cada espacio, un punto, pero separado por una cadena. ¿Ven? Les repito aquí un poquito más, una cadena. Vamos a la siguiente. Una cadena. Bueno, aquí les llego a la última cajita, una cadenita. Y aquí teníamos 4, ¿recuerdan? Entonces, 1, 2 y la 3, ponemos aquí un punto alto también. ¿Ven? Una aquí de separación. Ok, 1, 2, 3 cadenitas y ahora comenzamos los aumentos. Van a ver que bastante aumentos vamos a tener, ¿ok? En cada cajita, dentro de cada cajita, vamos a poner 2 puntos. 1, 2. Y dentro de él, un punto. Repito, en cada cajita vamos a tener 2 puntos. Aquí, 2. Aquí, 2. Y aquí, 1. Dos. Todos. Lo mismo hasta, disculpen, hasta el final. ¿Ok? Así. Bien, ya podemos notar allá el vuelito que tiene. Nos regresamos otra vez en punto V. Luego volvemos a repetir en la 8 el aumento y así vamos a hacer. Eso bien bonito. Muy bien, terminamos la número 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí terminamos en el último puntito, 1, y recuerdan que dejamos aquí 4 cadenas, 1, 2, 3, y la 4 ponemos el último punto alto, una cadenita, dos cadenitas, mismo que vamos a repetir en la número 2, dos cadenitas, 1, 2, y en la tercera, punto V, 1, 2, en la tercera, punto bajo, 1, 2, en la tercera, punto V. Y aquí les voy a explicar un momentito si lo quisiesen hacer aquí. Por eso es bueno ver los videos hasta el final y después captar ahí algunas cositas. 1, 2, si fuese así, para hacer más aumentos, y lo daríamos en múltiplos de 4. Saltamos un punto, vamos al siguiente, hacemos punto bajo, 1, 2, igualmente, todo lo demás igual, saltamos un punto y en el siguiente punto V. Y van a quedar bien juntitos ahí.
Ya comenzamos también a seguir los aumentos y así les quedaría mucho más seguido. Si así lo quieren, ¿verdad? Si no, lo continúan así como lo estamos haciendo. Un 2 y en el tercero, punto V. Bueno, así vamos a continuar y vamos a repetir después las piñitas, las cajitas y de nuevo punto alto en aumento. Muy bien, final de la número 6 y 1, 2, 3, una V, 1, 2 y en el último puntito, en este caso sí quedamos bien, no como antes que tuve que hacer 2, ya aquí, de aquí en adelante ya llevamos el orden, ¿ok? Así que bueno, ahora recuerdan otra vez las piñitas, 1, 2, 3 que hacen punto alto y una que vamos a ir haciendo separación, ¿ok? Vamos aquí y hacemos de nuevo las piñitas que van 3. 1, 2. Y así para ir a la siguiente, una cadenita como para sellar ahí y volvemos a repetir lo mismo. Entonces, como le están viendo esta puntadita, para muchos proyectos, muchos proyectitos, ¿verdad? Muy bonita y conocida ahí para las nuevas y las no tan nuevas en el tejido. Bueno, ya ahí se puede ir notando los aumentos. Ya no estamos parejos, ya estamos haciendo aumentos. Vamos a repetir las cajitas, punto alto de nuevo, pero con aumento. Otra vez. Repetimos esta de cajitas y esta de nuevo. Y así hasta ya después dar vueltita a la cadera y que nos cierre bien para ya hacerlo de los botones. Y cerrarla y continuar de forma cerrada. ¿Ok? Bueno, continuamos. Muy bien, vea qué bonito. Entonces, vea cómo estamos quedando. En la primera hicimos 16 motivos, ¿verdad? Ahora tenemos 24 motivos. 8 más. 8 motivos más en repetición de cada franjita. Ya casi estamos para unir. Así que primero aquí vamos a terminar esta partecita. Una, dos, tres cadenitas y 4 para la de separación y venimos igualmente como antes, una cadenita, vamos al siguiente, una cadenita y esto es ya repetido, pero como es tan poquita para repetir, pues por qué no recordarles un poquito ahí esta parte, así ya estamos repitiendo la de cajitas. Voy hasta el final, me vuelvo a regresar en aumentos. 2 puntos en medio de la cajita y también el punto alto, ¿verdad? Punto alto, se rellena y aquí 2 puntos. De nuevo y así. Muy bien, estoy en la hilera número 12. Se los voy a medir de esta altura. 13 centímetros. Podemos medirlo así. 13 centímetros ahí. Y le he dado la vuelta y 120 centímetros, 120 centímetros de cadera, pero eso varía según la talla, ¿verdad? Puede tener menos, puede tener un poquito más. El punto es que vea cómo se nos ha crecido haciendo lo mismo. Hicimos la primera, hicimos los aumentos, la segunda hice los aumentos también. Y ahora en la tercera también vamos a hacer los aumentos, pero un poco menos. Y antes de esto, vamos a hacer el borde para poner los botones, ¿sí? Y estoy en la de cajitas, en el último puntito de las cajitas, ¿ok? Así que vamos a hacer el borde y vamos a hacer 4 de punto bajo. A ver, entonces vamos a hacer una cadenita, después unimos y seguimos. Si lo quieren hacer abierta todo, como una falda abierta totalmente, si lo quieren, pues lo continúan nada más. Ok, venimos aquí en la peguita y hacemos un punto bajo, ya hice una cadenita, como en el medio,
punto bajo del otro lado. Ahí vamos viendo que nos queden unidos, que nos quede bonito. Contamos los puntos ya una vez llegando al final. Llegando aquí, contamos la primera base para tener en mente ese número y hacer la misma cantidad del otro lado. Bueno, entonces vamos a hacer aquí 4 vueltas de punto bajo. En este lado no van los ojales, en este lado van los botones. Los ojales lo vamos a hacer a la derecha. Aquí estamos por el revés del tejido. Los botones lo vamos a hacer a la derecha. ¿Okay? Aquí en este lado de las marquitas vamos a hacer, donde estamos aquí en la colita de hilo, vamos a hacer los ojales en un momento. Bueno, entonces así vamos a hacer punto bajo por 4 veces. Es la parte donde van los botones. Bueno, ya les hice la de punto bajo aquí. 36 puntos para que contemos los mismos y nos quede igual del otro lado. ¿Ok? Una cadenita y nos vamos a regresar de nuevo y así hasta hacer 4 hileras de punto bajo. 4. Tenemos aquí 2. Nos volvemos a regresar y volvemos a terminar aquí. Aquí corto el hilo y vamos del lado derecho para hacer los ojales. ¿Ok? Bueno, continuamos. Muy bien, ya aquí terminé las 4. 4, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Y terminé aquí. Podemos regresar con las 5 y regresarnos por aquí, por la pretina. Si quisiésemos así, nos quedaría más fijo. No quedaría con esa elasticidad, a menos que queramos hacer un vuelito ahí. Entonces que le dejemos un poquito de espacio. Pero ya eso es otro tema, así que vamos a terminar aquí con un punto de cierre y vamos a dejar un poquitín de hilo para ocultarlo después y asegurarlo mayormente, ¿ok? Ya terminamos de este lado, estoy por la derecha. O sea, los puntos altos de esta que va en punto 1 a 1 y las piñitas son las jefes de derecho o el revés. Ahora, si usted lo quiere por la izquierda, entonces hace lo contrario. Allá hace los ojales y aquí hace el punto bajo. Muy bien. 1, 2, 3 y 4. Si yo ato el hilo aquí, terminamos arriba. Entonces necesito atar el hilo aquí. 1, 2, 3 y 4 para quedar aquí de nuevo. Y después unir y todo eso. Así que vamos a unirlo aquí. Ese es el punto alto, una cadena extra. Y entonces 1, 2 y en la 3 vamos a poner el hilo y hacer de una vez una cadenita. Estoy sosteniendo el hilo, una cadenita. Podemos hacer una más para que quede mayor asegurado y ya haciendo aquí de una vez el punto, el bordecito de punto bajo. 1, aquí en la peguita, 2, bueno 3 porque el punto de cadena se cuenta. Y 4, y así nos vamos hasta tener lo mismo, los 31 puntos del otro lado, mismo de este lado, que no queden más ni menos. No podemos dejar ni más ni menos puntos, así que así vamos a hacer lo mismo que el otro lado, 4 veces hasta llegar aquí. Vamos a llegar de este lado. Bueno, estoy aquí en el final, estamos aquí con la colita, el último hilito, y vamos a ocultarlo de una vez. Ahí volteamos el tejido y de una vez lo llevamos oculto para atrás. Yo podría hacer, bueno, si usted quiere, puede hacer aquí los ojales de una vez, ya comenzar con los ojales si quiere. Yo voy a hacer un poco más para los ojales, no voy a hacer 4. Voy a irme ahora una vez más y en la tercera vamos a hacer los ojales. O sea, va a quedar más hileras en la parte de los ojales que lo que donde van los botones. Bueno, entonces así me voy a ir en esta. Recuerden que tiene que quedar la misma cantidad hasta aquí. Me regreso y en la tercera comenzamos a hacer los ojales de arriba hacia abajo. Bueno, aquí les termino el último punto, ¿verdad? El punto aquí donde estamos en el inicio. Aquí vamos a levantar una cadenita, doy la vuelta al tejido y vamos aquí. Nada más ya dejamos aquí 2 puntitos para hacer los ojales. Aquí voy por la número 4, ¿verdad? Ya hicimos 3. Comenzamos 1, 2 y 3. En la número 4 estoy sacando los ojales.
una, dos cadenitas. Esto depende del botón, puede ser que hagan, necesite hacer tres o así. Y aquí uno, dos, y en el tercero, en el cuarto, quinto y sexto. Aquí vamos a hacer cuatro puntos de este lado y volver a repetir. Una, dos cadenitas, pero holgaditas. Una, dos, y en la tercero, de nuevo, uno, dos, tres, cuatro. Una, dos, en la tercera. Y aquí cuatro puntos bajos. Ya casi se los mido, que normalmente se los mido al inicio. Un 2 en la tercera. Ya estamos casi terminando. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 botones. 1, 2 y el número 5. 1, 2 en el tercero. Aquí termino hasta el final. Es rapidito, entonces vamos juntitos y hacemos aquí esto. Siempre me gusta así tomar dos hebras para que me quede parejito. Doy la vuelta de nuevo y me regreso rellenando los ojales. Entonces aquí vamos en la número 5, de nuevo en punto bajo para rellenar un poquitito los ojales, ¿verdad? Tenemos aquí dos cadenas, dos puntos, uno, dos. Y ahora en el que ya va punto bajo, pues punto bajo uno a uno. Así hasta el final. Bueno, entonces vamos a medir aquí el botoncito que nos pase bien, ajustadito, pero bien. ¿Ok? Muy bien. Aquí quedamos entonces en seis hileras, ¿verdad? En la número 4 hice los ojales y después en la 5 relleno y bajamos con la 6. Para quedar de nuevo aquí, no en la pretina, aquí. Y ahora estamos del revés. Vamos a voltear el tejido que quede del derecho porque ya vamos a tejer de forma, yo digo tubular, de forma chimenea, como se le pueda decir, o cerrado. Es una lástima porque si este hilo lo hubiese dejado más larguito, yo puedo coser de aquí para acá. ¿Ven? Como lo hicimos en el vestido. Pero, bueno. No, no quedó así. Así que vamos a unir aquí parejito, parejito, este con este. Vamos a enganchar aquí del otro lado. Y de una vez vamos a subir. Una, dos. Y tres cadenitas. Y dentro de este punto vamos a hacer. Voy a hacer por esta vez el último aumento. Como lo llevamos, ¿verdad? Para llevar mejor un conteo y estar mejor, más cómodo usted y yo. Haciendo. Muy bien, ya le he dado la vuelta y aquí estamos en la partecita que quedamos. Recuerdan, le cosí un poquitito aquí, eso lo vamos a limpiar después. Aquí estoy con la que subí. Y bueno, de aquí a aquí, recuerda que hicimos seis hileras de punto bajo. Bueno, vamos a poner seis puntos porque es necesario. Vamos a quedar iguales. Este punto se rellena aquí, ¿verdad? Y aquí dentro vamos a hacer dos puntos. Ya aquí lo hicimos. Entonces, desde aquí hasta esta parte de inicio, vamos a tener que agregar 6 puntos, pero aprovechar de una vez de tomar las dos partes para coserlo. Me traje un ganchito que no era, es un poquito más pequeño, pero está bien. Ahí vamos a aprovechar de pasar directo e ir cosiendo y agregando aquí 6 puntos. Teníamos hasta aquí, los conté. 312 puntos. Quedamos bien, pero de aquí a aquí tengo que agregar uno más, así que 6 más. 6 puntitos más. Vamos a ver si lo permite aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner aquí uno bien cerca. 6. De aquí en adelante quedamos bien ya. Ya aquí entramos, deslizamos y comenzamos la puntada de una vez. Si lo quieren llevar en gran orden, pueden comenzar desde esta parte, aquí. Si queremos, lo podemos hacer así. Entonces vamos a deslizarnos un poquitín, solo para decir que vamos a comenzar aquí. Entonces, en el medio. Muy bien, aquí termino de deslizarme, es que tengo interrupciones. Y aquí en el centro vamos a hacer la V.
vamos a hacer una, dos cadenitas, tres y cuatro, que es una para separación, y volvemos y venimos aquí al mismo punto para que nos quede la V, ¿verdad? Esta, un, dos en el 3, punto bajo, un, dos en el 3, punto V, ya la sabemos, ¿verdad? Esta, un, dos y en el, aquí punto bajo, un, dos en el 3, punto V. Así voy hasta el final, entonces ya nos vemos en un ratito aquí, que sería tomar desde aquí, entrar con esta piñita y así. Bueno, continúo. Bueno, ya le di la vueltita y conté todas las V's, las revisé porque yo digo, siento que hay una más, sí, y es que yo había contado mal antes. Había contado mal, así que son 324 puntos con los 6 más que habíamos agregado aquí. 324 puntos igual a 54 motivos, 54 V's, ¿verdad? Una, dos, un 2 en el tercero, punto bajo, un 2 y ya aquí tenemos este 1, 2 y aquí tenemos el tercero, un 2 y un 2, 3, entramos aquí, punto deslizado y ahora vamos a entrar a la V. Entramos a la V, hacemos un punto bajo que lo cuento como una cadena, luego una, dos más y vamos a hacer este puntito que ya es conocido. Un, dos, tres piñitas en cada V. Tres piñitas en cada V. Un, dos. Una cadenita y vamos a la siguiente y repetimos lo mismo. Muy bien, llego aquí al final y me la puse y siento que no necesita más aumentos, así que no vamos a hacer aumentos en la que va de aumentos. Así que así, una cadena, 1, 2 y 3, punto deslizado y si hago un punto alto aquí va a quedar como adelante de lo que yo quiero. Entonces más bien voy a deslizarme un poquito y entrar en este puntito. Así los voy a llevar. Aquí un punto bajo hace una cadena. Una, dos, que serían tres más una de separación. Y vamos al próximo. Aquí. Ya este lo sabemos, ¿verdad? Una cadenita. Una cadenita y así. Vamos a continuar toda esta vuelta. Ahora sí, vamos en vueltas. Bueno, y aquí llegamos al final. El último que quiero que me... Eso es lo que yo quería, que me quedara bien centradito ahí. Una cadena y ahora uno, dos. Porque recuerda que el punto bajo hace un punto. Entonces ahí en el dos hacemos un deslizado. Y aquí una, dos, tres cadenitas. Y en el medio de la cajita solamente un punto. Uno, en este, un punto, en el medio, un punto. No vamos a hacer aumento. Ahora, si quiere aumentos, entonces es cada tres cajitas. Un, dos, en la tercera, hace dos puntos. Si así lo quisiera. Vamos a ver cómo aquí. Vamos a acercarlo aquí. Tenemos un aumento, luego un, dos, en la tercera, un aumento, disculpen, tenemos un aumento, una, dos, y en la tercera, un aumento, una, dos, en la tercera, un aumento, y así, si lo quieren hacer, si no, pues ya yo me lo medí y es suficiente así como estamos. Bueno, ya sabemos ya todo lo demás, entonces aquí vamos a continuar ya hasta el largo de la prenda, que como la prenda, hasta el largo que usted quiera la prenda, disculpen. Entonces, así vamos ya. Ya sabemos, ¿verdad?, cómo unir aquí. Buscar, ahora sí, de aquí en adelante, como no estamos haciendo, estamos haciendo aumento, entonces, encima de esta piñita, hacemos la V. Aquí.
punto bajo, 1, 2, 3, punto V, y así vamos, ¿ok? Continuamos, ¿ok? Muy bien, tengo un largo de 55 centímetros igual a 22 pulgadas. Repetición de motivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 y vamos a quedar en la parte de punto cerrado, o bueno, yo voy a quedar ahí. Y terminamos entonces con un puntito deslizado y un puntito de cierre. Bien, bien, bien cerradito ahí, bien selladito. Si quieren hacer piquito también, pueden hacer piquito cada 3, si así lo quieren. Si no, pues así estamos ya terminados. Entonces esto lo ocultamos, lo tejemos sobre los hilos hacia atrás o hacia el frente, como lo quieran. Y ahí nos ha quedado esta puntadita así. Me encanta, me encanta. Ok, ya tenemos lo de los botones. Bueno, bastante avanzado. Es simplemente buscar que estén en la misma dirección de, ¿verdad? De un lado igual al otro. O a mí me gusta así. Yo pongo el primero y el último, como les había indicado, creo. Y con la aguja lanera ponemos, buscamos ahí el centro. Ya pasamos del otro lado. Ahí lo tenemos. Entonces ya aquí sabemos poner el botón. Si así lo quieren. Si no, entonces simplemente buscar exactamente la misma dirección, ¿verdad? Aquí tenemos el punto cerrado. Aquí tenemos el punto cerrado y queda un poquito más abajo. Como lo quieran calcular. Así que vamos a poner este último botón. Y estamos listos para modelarlo. Poner un botón. Bueno, vamos a ver qué dicen con la postura de un botón, que a veces parece como simple, pero a veces queremos hacerlo a nuestra manera. Cada uno tiene su manera. Aquí cortamos que nos quede limpiecito por detrás y que no se vea por el frente. Y aquí terminamos esta faldita. Un repasito pequeñito para que no se olvide. 626 gramos, hilo 3.5 o 4. Iniciamos la pretina con 15 cadenas igual a 9.5 centímetros y lo continuamos por 92 hileras igual a 60 centímetros, pero recuerden que estira bastante, ok, y después lo acomodamos para quedar en 96 puntos para hacer la puntada en múltiplos de 6. Luego lo tejimos por 40 vueltas igual a 55 centímetros o 10 franjas de motivos. Entonces quedamos así, ¿verdad? Ese es un repasito que me gusta hacer al final y un saludote enorme para cada uno de ustedes. Bueno, y aquí les dejo la faldita. Vean qué belleza de faldita. El color ustedes lo eligen. Yo he elegido este color porque lo he visto mucho, al menos aquí en Costa Rica, en pantalones, shorts, faldas y enterizos, blusas también. He visto ese color que está bien alegre, nos hace bien feliz ese colorcito. Y bueno, quería saber si usted se ha suscrito a este canal por este video, como en qué parte ha sido conquistada. Y también para las suscritas, las seguidoras de siempre, ya saben quiénes son, ¿verdad? Un saludote. Y también que tengan la confianza para decir alguna cosita, hacer una crítica constructiva, ¿verdad? Una crítica que me ayude para mejorar más y más el canal. Así que mis amores, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Y aquí les dejo la blusita de la próxima semana. Este es un canesú especial de ideas crocheritas para los seguidores. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.